Desde el inicio en Cienfuegos de la batalla contra la pandemia, la I de Jorge Agostini Villazana ha jugado roles protagónicos. En dos ocasiones ha servido de centro de aislamiento, primero para contactos y sospechosos de poseer la enfermedad y luego incluso para casos positivos a la COVID-19. Cambiar de roles y asumir la difícil pero necesaria misión fue un reto aceptado por todo su colectivo de trabajadores, el cual aún se encuentra inmerso en la nueva tarea, donde se dan la mano docentes, entrenadores, glorias deportivas, directivos y, sobre todo, muchos integrantes de la actual generación de técnicos deportivos. Por ello, este centro del alto rendimiento resultó elegido para recibir la condición Jóvenes por la Vida, que de manera excepcional otorga el Buró Nacional de la UJC a jóvenes y centros destacados en el enfrentamiento a la COVID-19. Y para dar más relevancia al reconocimiento, este llegó en medio de las celebraciones por los aniversarios de la UJC y la Organización de Pioneros José Martí. Primero, felicitarlos en el aniversario 59 de la organización. Y en segundo lugar, entregarle al centro, yo creo que merecidamente, por las razones que se explicaban al inicio también, por cuanto ha aportado y continúa aportando en este difícil combate contra la epidemia, ya más de un año de combate, por el papel que han jugado los jóvenes de este sector, porque también aunque se entrega aquí es un reconocimiento a los jóvenes del sector, el Buró Nacional aprobó entregar a esta escuela, ya la devenida en centro de aislamiento, la condición Jóvenes por la Vida. Justo reconocimiento a la IDE de Cienfuegos, que se convierte en la primera institución deportiva del territorio en recibir tal distinción, la cual posteriormente también será entregada a la Residencia Deportiva y la Escuela de Profesores de Educación Física. Deportivas, Carlos Ernesto Choviano, Notisur.